Yo como persona, ¿qué te parezco? Es la mejor. Es la mejor. Bueno, joven o acaso simpático. Muy simpático. Bueno, ahora no voy a presumir de buen mozo. Para mí es muy lindo. Lo que pasa es que una de las cosas que intenta la mira con buenos ojos. ¿A ti te gustaría que yo me casase con él? Bueno, eso lo tiene que decidir Laura. Sí, claro. Por eso quería hablar. ¿Tú entiendes realmente lo que significa estar enamorado de alguien, de una persona? Pero claro, Eugenio. Yo soy una chica que tengo muchas experiencias de la vida, que ha vivido muchísimo. Ah, claro, sí. Una eternidad. Claro. Mira, yo le voy a explicar lo que quiere decir enamorarse. Enamorarse quiere decir cuando una persona quiere casarse con otra, ¿no? Y vivir juntos. Y por hacer de todas las cosas, tener muchos hijitos, muchos nenes. Exacto, exacto, Celeste. Yo le dije a Laura que se casase conmigo, pero hasta ahora me dijo que no. Hasta ahora, ¿eh? Por eso te pido que me ayudes. ¿Cómo? Celeste. ¿Sí? El tiempo se va. Si llegamos demasiado tarde, don Eduardo me hará un feo. Así que vamos. Sí, enseguida, Rogelio. Pero antes tengo que hacer una pregunta a Eugenio. Bueno, pero rapidito. Sí, enseguidita. Dígame, Eugenio, ¿cómo yo podría estar para ayudarlo? Bueno, yo le dije a Laura que si nos casásemos, podríamos llevarte con nosotros como hija adoptiva. Eugenia, le cae bien a Celeste. Bueno, ya está. ¿No te parece una gran idea? No sé, ¿no te gustaría tener un padre, una madre? La madre la tendré dentro de poco. Claro. Y eso es claro. Yo siempre pienso en Laura. Voy a triunfar. ¿Y si ustedes se casasen y yo fuera a vivir a su casa, ¿no? ¿Tendría una habitación para mí sola? ¿O digo como la tiene Liliana? Por Dios, Celeste, la mejor de las habitaciones. Además, gracias a Dios, yo tengo dinero. Ay. Antes la decoraría yo mismo, porque yo sé eso, ¿eh? Ay. Y otra cosa, yo... Digo, ¿comería en la mesa con ustedes? Por Dios, igual si los hijos siempre comen juntos a la mesa. Y con mis hermanitos, ¿cierto? ¿Con tu qué? Digo, ¿tendría hermanitos? Ah, sí, claro. Sí, sí. Un montón, sí. Ay, mire, es tan lindo tener hermanitos. Mire, fíjate, uno,
uno los baña, los refriega bien con mucho jabón, después los seca, los peina, los viste. Los educa. Eso, los educa. Ay, a mí me encanta tener hermanitos. Pero, usted habló con Laura de tener hermanitos, ¿no es cierto? No tuve oportunidad, ¿sabes? No. Ay, Eugenio. Eso es de lo primero que sí hay que hablar. Sí, usted tiene que entender que cuando uno habla con una mujer o le pide así, tiene que, lo primero que hay que decir es a los hermanitos. Gracias por hacerme recordar. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas hay que enseñar a la gente? Laura siempre te quiso como una hija. Y yo siempre la quise a ella como una mamá. Entonces, hay que convencerla, Celeste. Hay que decirle, yo quiero ser hija de Eugenio. Yo quiero ser hija de alguien. Para eso hay que casarse con Eugenio. Celeste, ya no podemos detenernos más. Si no quiero tener complicaciones con la patronal, así que perdone, mi amigo. No sé. Lo que pasa es que yo soy el responsable de esta chica y no quiero tener más líos. Vamos, Celeste, ya te la devuelvo. ¿Qué tal? Ya está bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Eugenio, usted es muy bueno. Y otra vez, no se olvide de invitarme, ¿eh? Pero por favor, no va a faltar oportunidad. Hasta luego. Chao, vamos, Celeste. Sentimientos hacia Laura no han cambiado, pero he visto sufrir a Gladys y su dolor se ha convertido, no sé, en mi remordimiento. ¿Y su remordimiento lo impulsaría a reanudar unas relaciones que ya no siente? No, padre, eso no. Pero me siento frente a Laura y su rostro se me borra y aparece el de Gladys, un rostro que después de nuestra separación había llegado a serme indiferente. ¿Y ya no lo es? No, padre. Ya no lo es. Ah, ¡qué problema! Sí, por eso le cuento a usted todo esto. Claro, busca usted mi consejo. Padre, mi mujer aún vivía y yo ya buscaba su consejo. Eduardo, hay dos mujeres en juego. En una de ellas, únicamente en una de ellas, está la verdad. Y siempre hay que buscar la verdad. Aunque esa verdad signifique la destrucción de alguien. Son las leyes del juego. ¿Hola? Señor Emilio, ¿cómo le fue? ¡Ay, Dios mío, qué alegría tan grande! Porque yo sabía. Sí, enseguida se lo digo. Señor Emilio, felicitaciones. Hasta luego. Señor Eduardo, el señor Emilio aprobó el examen. Bueno, qué bien. Aunque ya estoy acostumbrado a esta clase de alegría. Buen hijo y buen alumno. Puede estar orgulloso de Emilio. Todos lo estamos, padre. ¡Ale! Emilio aprobó el examen. ¡Aprobó! ¡Hola! Hola. Buenas tardes. ¡Ay, qué pena! ¿Pena? Y sí, porque llego y lo encuentro fumando. Celeste, ¿cómo tengo que decírtelo? Tus recomendaciones respecto al cigarrillo están de más. Sí, claro, pero cuando se enferme usted me va a contar. No. ¿Saben que ahí en el colegio hicimos un dictado para utilizar las tachas? Y a mí, yo las puse todas en su lugar. Mire, le voy a mostrar el cuaderno. No, en otro momento. Ahora estoy muy ocupado. Bueno, usted que es un hombre tan inteligente, dígame cómo escribe hasta. ¿Hasta? ¿Qué tontería con H? Sí, pero el asta de la bandera va sin H. Lo embromé. ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Cómo lo embromé? Además, hay algo que debes explicarme. Has llegado con media hora de retraso. ¿Por qué? Bueno, tan. Tan. No sé lo que quiere decir tan. Bueno, que íbamos
Éramos Rogelio y yo en el auto, ¿no? Y ¡pam, pam, pam! Se nos pinchó la goma. ¡Ay, ay, vida! ¡Viva el señor Emilio que acabó de estar gracias a mi café! Un brindis para el futuro médico. Muy bien, brindis. Salud. Gracias, pero todavía falta mucho tiempo. Y ahora, otro brindis para el futuro casamiento. Ay, no. Bueno, gracias. Bueno, al menos es tu opinión. Y sí, claro, es mi opinión y es la que vale, porque es mi casamiento, ¿no? Sí, pero yo tengo otras ideas al respecto. ¿Bailamos? Bueno, voy a ser monótono y repetiré la invitación. Vamos a bailar. ¿Qué le dijiste a Braulio de nuestro casamiento? Ay, por favor, yo le dije lo mismo que te dije a ti hace bastante tiempo. Es que es verdad, realmente se me hace muy cuesta arriba esperar 3 años, Emilio. Bueno, tendrás que resignarte. ¿Parece? Sí, porque yo quiero que estés casada con un médico, no con un estudiante. ¿Te imaginas si yo fuera la esposa de ese estudiante? ¿Cómo lo ayudaría a preparar los exámenes? Elena, yo acepto que mi padre me mantenga por ahora, porque se lo pago rindiendo como rindo mis exámenes y además estudiando una materia que, bueno, que me gusta tanto a mí como a él. Pero si yo me casara ahora, él no solo tendría que mantenerme a mí, sino que tendría que mantener a mi mujer y a mi casa. Y eso no es digno, o por lo menos... no sería elegante. Emilio, realmente no tiene marías a planteárselo esto a tu padre. Elena, no es un problema de animarse o de no animarse. Es que yo siento así las cosas. Igual ya ni me quiere, ¿no? Claro que te quiere, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver, porque a lo mejor si voy y se lo planteo a él, él puede dar su aprobación, ¿no? Pero Elena, por favor. ¿Qué? ¿Cómo una novia va a ir al suegro a pedirle que ayude a casarse? Bueno, una persona que está enamorada quiere casarse, ¿no? Yo no. Ah, porque no estás enamorado. Ay, dale. No, sí es verdad. Si realmente me quisiera, no tendrías tantos escrúpulos. Elena, yo no entiendo el amor. Sin escrúpulos. Bueno, Coquita, bueno, así, así, venga para acá, ay, qué bonita. A ver, esa vestida. ¿Qué? Has mentido. Ah, ¿y cuándo mentí? Te dijiste a don Eduardo que te habías demorado por inconvenientes en el coche. Y no era verdad. Bueno, Ángel, pero yo le podía decir que había estado hablando con Eugenio. ¿Por qué no podía decírselo? Porque es una cosa de Laura. Precisamente. A don Eduardo le interesan las cosas de Laura. Sí, claro, le interesan tanto y sin embargo no le dijo de casarse. Ay, Ángel, ¿tú sabes por qué no le dijo de casarse? Mi amor, mi reino es el de los niños, no el de las personas mayores. ¿Y tú crees que yo tendría que ir a decirle a don Eduardo la verdad? ¿Si te atreves? Bueno, ahora que está en el escritorio, ¿qué te parece? Podría ir a pedirle perdón por haber mentido. Y además, puedo aprovechar la oportunidad para decirle por qué no le dijo de casarse a Laura. Si eres capaz de tanto, puedes hacerlo. ¿Eh? Ánimo, Celeste, y que te vaya muy bien. Gracias. ¿Y a ti, Coquita, qué te parece? ¿Qué te parece? Si tú lo dices, entonces me atrevo. ¡Ay! Vamos. Eduardo, hay dos mujeres en juego. En una de ellas, únicamente en una de ellas, está la verdad.
Hasta ahora había ido bien. ¡Ay, qué suerte! ¡Cómo me alegro! Sí, sí, es una gran suerte. Ojalá que siempre le vaya como esta noche. Sí, así espero. Señor, ¿sabe que mañana es mi cumpleaños? Entonces me lo van a festejar en el colegio, en la habitación de Laura y de Celita, sí. Voy a tener un vestido y los zapatos nuevos. Ay, claro, lo que pasa es que ustedes los hombres no entienden nada ni de alforzas, de volados. Pero yo no voy a explicar. No, no, gracias. Puedo seguir viviendo perfectamente sin saber qué es una alforza. Bueno, todavía ellas no me han dicho nada, ¿no? Porque estoy segura que Laura me va a hacer una torta y me va a poner las 12 velitas. Claro, a mi edad todavía se pueden poner todas las velitas. En cambio, la suya... ¡Ah! Oh. ¿Qué pasa con mi edad? Que es mayor que la mía. Ah, ¡qué descubrimiento, eh! Sí, señor. Pero yo no vine para decirle ni de las alforzas ni de las velitas. ¿Ah, no? No. Vine para decirle que... Hoy le mentí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo me has mentido? Cuando usted me preguntó por qué había llegado tarde del colegio. Sí, dijiste que habían pinchado una goma. Señor, ¿cómo usted puede creer que un hombre tan inteligente como Rogelio puede pinchar una goma? Pero es que no entiendo. Celeste, ¿no habrá sido nuevamente a buscar esa amiga misteriosa? No, 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 señor, no. No, lo que pasa es que Eugenio me invitó a comer pochoclo porque tenía que hablarme de una cosa. Usted recuerda quién es Eugenio, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. ¿Y de qué tenía que hablarte? Bueno, él quería que yo fuese su hija. ¿Cómo su hija? ¿Puedo sentarme? Sí, sí, claro, siéntate. Resulta que, como yo soy huérfana... Dele con el tabaco, y dele con el tabaco, pero... Te dije que terminaras con eso, continúa. Bueno, está bien. Prosigo con la continuación. Bueno, él, Eugenio, quería adoptarme, ¿no? Porque hay hijos de verdad y hay hijos de mentira, o sea, adoptivos. Celeste, uno ama a los hijos adoptivos, por lo tanto ellos también son de verdad. Claro, por eso Eugenio quería adoptarme, para que yo sea hija suya. Bueno, hija de él e hija de Laura. ¿Qué tiene que ver Laura con esto? Eugenio quiere casarse con Laura y que vivamos los tres juntos en familia y que, bueno, que yo tenga mi habitación sola, que coma con ellos en la mesa y todas esas cosas. Ah, quiere casarse con Laura. Sí, claro. Pero Laura le dice que no. Y entonces Eugenio me pidió que yo la convenciera. ¿Y cómo la convencerías? Diciéndole que los tres formaríamos una familia muy bonita y que después vendrían los hermanitos. Qué ridículo. ¿Ridículo quiere decir que da risa? Exactamente. ¿Y por qué daría risa que yo fuese hija de alguien? Celeste, tienes que entender una cosa. Ese hombre quiere usarte como pretexto para que convenzas a Laura. Sí, pero él es bueno, él me quiere. Sí, de acuerdo, pero eso no basta para que él pueda ser tu padre. ¿O así lo ves? ¿Así lo quieres? No, don Eduardo. A mí me gustaría que... mi papá fuese usted. Claro. Eso también le suena ridículo, ¿no? No, no, Celeste. A nadie podría parecerle ridículo tener una hija como tú. ¿Y entonces? Bueno, sencillamente que yo no soy tu padre. Bueno, Eugenio tampoco y sin embargo se me ofreció. Ay, se te ofreció, se te ofreció. Lo hizo porque sabe que es el camino para llegar a Laura. Señor, ¿usted no piensa adoptar un hijo? No, no, ¿para qué? Eso pasa con los matrimonios que no han podido tener hijos. Pero yo los tuve. Así que adoptar entonces, ¿con qué necesidad? Claro. Yo le voy a preguntar una cosa. A ver, ¿qué cosa? Bueno, ay, no, no, porque usted va a enojarse. No, yo nunca me enojo con nadie. A veces. Bueno, sí.
Usted el otro día salió con Laura. Ah, sí, a menudo salgo con Laura. La llevo al médico. Bueno, no, yo la vez que me refiero fue de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Bueno, usted iba a decirle... Ay, no, yo no me animo, no. No, tienes que animarte, ¿eh? Has empezado, tienes que llegar hasta el final. Yo iba a decirle que... De ser novios. ¿Pero de dónde sacaste eso? Bueno, yo lo oí cuando usted y el padre Daniel... Bueno, usted se lo decía al padre Daniel, pero de pura casualidad, ¿eh? De pura casualidad, pero Celeste, ¿será posible que te pases la vida espiando las conversaciones ajenas? Este señor, yo espío porque yo quiero. A mí no me gusta para nada esa forma de querer, Celeste, ¿eh? Para nada. Es que cuando uno vive en una familia, bueno, uno tiene que saber lo que le pasa a los otros. ¿Y quién te ha dicho que perteneces a mi familia? Lágrimas no, ¿eh? No ganamos nada con lágrimas. Cualquiera que entrase pensaría que te estoy torturando. Y yo no te estoy torturando. Te estoy educando. Usted me está educando y lo que educan... ¿Quién? Bueno, sí. Entonces, quiere decir que usted me quiere. Celeste, ese no es ningún secreto. Pero los que quieren, también perdonan. Pero Celeste, ¿cuántas veces te he tenido que perdonar por todas estas cosas que haces? Bueno, serán 4 o 5. No, serán 20. ¿Cuántas veces te ordené que no espiara, por ejemplo? Bueno, señor, lo que pasa es que cuando hablan de Laura, no sé, a una se le va la oreja. Sin querer, ¿no? Sin querer. Señor, pero... Usted cuando salió con Laura, iba a decirle que estaba enamorado de ella, ¿no? Sí. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, porque yo lo oí. Pero usted no se lo dijo a Laura. No se lo dijo. ¿Pero cómo sabes que no se lo dije? Bueno, Laura me lo contó. Sí, Laura me lo contó. Ay, pobrecita. Ella estaba tan ilusionada. ¿Ilusionada? ¿Y por qué ilusionada? Bueno, porque usted se le iba a declarar. Y no lo hizo. Pero Celeste, ¿no ves que a cada rato te metes y me metes en un lío nuevo? ¿No ves que a cada rato tengo que perdonarte de nuevo? Señor, ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué? Mira, estoy harto de dar explicaciones a un pergenio como tú. ¿Pergenio? ¿Es burra? No, pergenio es mocosa. Y un hombre de mi edad no mantiene diálogo serio con una mocosa. Así que, ¿qué? No, ¿pero por qué? ¿Está fumando? ¿Y por qué? Fumaré cuantas veces se me ocurra. Ahora, vete a tu habitación. Sí, señor. Ya es hora de que te acuestes. Sí, señor. Pero antes escucha. Ven para aquí. Sí, señor. Voy a darte órdenes. Pero estrictas, ¿eh? Y vas a cumplirlas. Sí, señor. Ese hombre, Eugenio... ¿Quieres que convenzas a Laura para esa cosa ridícula de adoptarte, casarse con ella y vivir los tres juntos y todo eso, no? Sí, señor. Ya dijiste sí, señor, 3 veces. Sí, señor. Y ahora van 4. Bueno, de todo esto ni una palabra a Laura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una orden. Y basta. Porque cada vez que hablas cometes una indiscreción. Abres la boca y ¡zas! Un lío. Y tú no querrás ver en un lío a Laura, ¿no es cierto? Pero no, claro que no. Bueno, entonces te callas. Pero, señor, es que yo le había permitido a Eugenio que... Celeste, una promesa tuya vale mucho menos que una orden mía. Así que, por lo tanto... Sí, señor. Bueno, señor. Ahora vete a la cama. Sí. ¿Usted está muy enojado? Muy. Ah. ¿Y cuándo se lo va a pasar? Nunca. Bueno, tampoco es para tanto. Que no es para tanto. Es para mucho, es para todo. A la cama. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya dijiste buenas noches 2 veces. Sí, señor. Ah, buenas noches. Ay.
tarde, porque yo ya almorcé. Tiene razón, porque yo no. Escucha, teníamos un plan, ¿no? ¿Qué plan? ¿Cómo no te puedes haber olvidado lo que hablamos ayer? Lo que te dije de ser mi hija. Ah, sí, creo recordarlo. ¿Cómo que quieres recordarlo? No puedes haberte olvidado de ayer. Para hoy, que tenías que contárselo a Laura. Bueno, es que... es que no pude decírselo. ¿Pero por qué no pudiste decírselo? Porque no pude. Pero ayer podías y hoy no, algo pasó. Que, ¿por qué no pudiste contárselo? Ay, ¿por qué no? Esa no es una contestación. Algo pasó, ¿por qué no pudiste decírselo? Ay, Eugenio, entiéndame, yo no le puedo decir a Laura que si ella quiere que yo sea la hija adoptiva. ¿Pero por qué? Porque don Eduardo no me deja. ¿Porque don Eduardo no...? Celeste, se lo contaste a la señora Rosamena. Bueno, tuvimos una interpelación. Ay, Celeste, ¿pero cómo pudiste? Era una cosa de nosotros, una cosa íntima. ¿Con qué autorización se lo contaste? ¿Pero por qué todo el mundo se las agarra conmigo, eh? No, Celeste, yo no me las agarro con nadie. Pero lo que me da rabia es tu falta de discreción. Pero mucha más rabia me da por lo otro. ¿Y qué es lo otro? Que el señor Rosamena se meta en lo que no le importa. Esa era una cosa tuya, mía y de Laura, y de nadie más. ¿Por qué tuvo que prohibírtelo? Eugenio, don Eduardo es el dueño de su casa. Sí, de su casa, de acuerdo, de ahí es dueño. Pero no de la escuela, no de mis sentimientos. Uno tiene paciencia, paciencia, pero la paciencia se termina también, ¿no? Bueno, está bien, me voy. Hasta luego. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Qué pasó con Eugenio? No pasó nada. No pasó nada. Estábamos hablando nada más. No, porque yo estaba mirando aquí por la ventana y me pareció que discutían. ¿Nosotros? Sí. No, estábamos hablando, sí. Eugenio es muy bueno. ¿Y hablaban de mí? Sí, hablaban de usted. ¿Qué decían? Bueno, Eugenio me preguntó cómo estaba usted y yo dije que muy bien. ¿Y qué más? No, nada más. ¡Ah, señora Felipa! ¡Sí! Se acerca tu cumpleaños. ¡Ay, te cumplo dos! Y por culpa de ese come chicos, no puedes festejarlo en tu casa, entonces lo festejarás aquí. ¿Sí? ¿La señora directora autorizó? No, pero autorizará. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Rosamena está? ¿Padre o hijo? Padre. Sí, ¿de parte de quién? Dígale de Eugenio Armendáriz. Él ya sabe. ¿Quién? Dijo Eugenio Armendáriz. ¿Armendáriz? ¿Qué quiere? Ah, no sé, no me dijo. Hágalo pasar. Sí, señor. Señor. Gracias. Buenas tardes. No tan buenas. ¿Y eso a qué viene? Usted sabrá mejor que yo a qué viene. Miren, me molesta esa actitud de desafío. A mí hay actitudes suyas que me molestan mucho más. Por favor, explíquese. Yo quiero a Laura. Sí, ya me lo dijo. Y quiero casarme con ella. Es asunto suyo. Yo nada tengo que ver con el matrimonio de Laura. Uno recibe el rechazo, la negativa, ¿no? Entonces trata de sobreponerse.
busca recursos. A veces los más ridículos o los más desesperados. Pensé en casarme con Laura y adoptar a Celeste, que fuese hija nuestra. Le pedí a Celeste que hablase con Laura y usted se lo prohibió. Ah. ¿Lo supo? Sí, Celeste me lo dijo. Mire, ¿qué cargo viene a hacerme? Que usted no tenía que haberse entrometido. Celeste vive en mi casa, soy su responsable y lo que tiene que hacer o no hacer lo determino yo. Celeste le pertenece acá, pero no allá. Celeste me pertenece en todas partes. Delante de mis sentimientos, no. Y lo que pasa entre Laura y yo es cosa de nosotros. Sí, sí, será de ustedes, pero no tiene por qué incluir a una tercera. Una tercera que vive en mi casa y que es de mi familia. ¿Y por qué no quiso usted que Laura supiese mi manera de pensar? Porque estimo a Laura lo suficiente como para desearle lo mejor en la vida. Ah, y yo... Claro, no soy lo mejor, soy una complicación. Mientras proceda de esta manera indigna, lo es. Por favor, no es indigno que trate de llegar a la mujer que quiero. Sí, lo es. Cuando se utiliza una niña para estos fines, lo es. Armendáriz, usted ya es un hombre. Y los hombres proceden con un poco más de seriedad. Es usted el que tiene una actitud de desafío ahora. ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene miedo de perder a Laura? Tengo miedo de perder la paciencia. Salga de aquí, Armendáriz. Usted no me conoce. Pero usted se va a acordar de mí, ¿eh? Adelante. Permiso, 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 permiso. Señora, se aproxima el cumpleaños de Celeste. Sí, es cierto, es cierto. Y gracias a una actitud caprichosa de señora Rosamela, la niña no podrá festejarlo en su casa. No califiquemos esa conducta, ¿eh? ¿Está bien, sí? ¿Está bien? Yo he venido a preguntarle si, por favor, usted nos deja festejar el cumpleaños después de clase en nuestra habitación. No tengo ningún inconveniente. Bueno, asistirá Laura, la hermana Socorro, quizás el padre Daniel y también Eugenio. ¿Eugenio? Sí, Eugenio, como se ha hecho tan amigo de Celeste, nosotros... Bueno, si usted tiene algún inconveniente, señora... No tengo ningún inconveniente. Ay, gracias, señora, gracias, gracias. Usted es una campeona, ¿eh? Oh, ¿qué? Señora, ¿qué pasa? Usted también está invitada, ¿eh? Usted también está invitada. ¿Después de clase? Claro, mi amor, pero durante las horas de trabajo sería mucha complicación. Ah, ¿y van a venir los chicos y las chicas? Sí. Vamos, niña, no compliquemos la cosa. Está bien, lo festejaremos, pero entre las personas mayores. Bueno, no importa. De cualquier manera me voy a poder estrenar mi vestido nuevo y los zapatos nuevos. Claro, los zapatos que los traes de tu casa. Claro. Ahora, eso sí, a mí me gustaría invitar a una persona especialmente. Ah, ya sé, Irma. No. En este caso no es Irma, aunque me gustaría muchísimo invitarla y que pudiese venir. Pero no es Irma. Es Liliana. Hoy, cuando vuelva a casa, se lo voy a decir. Ay, se va a poner tan contenta. Ah, ¿sabes que me van a hacer la fiesta de cumpleaños en el colegio, en la habitación de Laura y de Felipa? ¡Ay, pero qué suerte! Bueno, no será lo que había soñado, pero al final acabó con la fiestita. Ay, sí, será a las 5:30. Ay, ojalá pudiese venir. Ay, no sé si el señor Eduardo me dará permiso. Irma, ¿es un permiso del que pueda hacerme responsable yo? La habitación de Laura y de Felipa. A las 5:30. Sí, porque don Eduardo no me dejó hasta la fiesta aquí en casa. Bueno, pero ¿de qué permiso estaban hablando? Es que ella me invitó y yo no sé si me van a dejar ir. A lo mejor sí, a lo mejor no. Don Eduardo tiene sus cosas. Y yo tengo las mías. ¿Cómo las suyas? Permiso concedido. ¡Ay, señor Emilio!
¡Qué bueno que usted! ¡Ay, papudo! ¡Claro! ¡Un casi médico! Bueno, casi, casi. Eso podría decírmelo dentro de 3 años, ¿no? ¡Ay, pues! ¡Ay! Y a lo mejor también a Liliana. ¿Ella, te parece? Voy a decírselo. Sí, ya me te lo llevo a tu habitación. Muy bien, hasta luego. A la cama a recostarse y no se sentía muy bien. Claro, como hace tanto tiempo que se no le tomó el pulso. ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Que el 5 de julio cumplió años. Y tu papá no me dejó hacer la fiesta de cumpleaños aquí en casa. Hace muy bien. Esta casa es muy triste para hacer una fiesta de cumpleaños. Bueno, pero de cualquier manera hago la fiesta en el colegio. De alguna manera, te saliste con la tuya. Es a las 5:30. En la habitación de Laura y de Felita. Ah, claro, es en una habitación. No es en una casa. Por eso, vengo a invitarte. ¿A invitarme? ¿Y a dónde? Al colegio, para que me acompañes. Ahora eso sí, ¿eh? No hay obligación de regalo. No puedo ir. ¿Y por qué no? Bueno, porque tengo muchas cosas que hacer. Además, a mí me gusta tampoco salir. Pero ni siquiera para ir a una fiesta. Para mí, se terminaron las fiestas. Sí, claro. Si es por eso. Yo no sé cómo una chica como tú puede estar pensando en una fiesta de cumpleaños. ¿Como yo? Sí. Sin padre y sin madre. Bueno, ayer alguien me dijo que... quería ser mi papá. Ay, tontería. Padre de una es el que se tiene al nacer. Liliana, también hay hijos adoptivos. ¿Y qué estás esperando? ¿Que te adopten? Recuérdalo. Alguna vez voy a tener un papá y una mamá. Ilusiones. Irma. ¿Señor? La señorita Enriqueta no sabe que estamos en la mesa. Sí, señor, pero se quedó en cama porque se sentía mal. ¿Cómo mal? No sé, dijo que se sentía mal. Sí, yo fui a verla y dijo que no era nada, una bajada de presión. ¿Pero no llamaron al médico? No quiso. Ah, no hay peor enfermo que el que no se deja curar. Ah, papá. Celeste me invitó a su fiesta de cumpleaños. A mí también me invitó. Pero a mí me aburran las fiestas de cumpleaños. Y también a mí. Por eso no permití que se hiciera en casa. Celeste quiso que a su fiesta fuera Irma y yo la autoricé. Pero como ir al colegio en las horas de mayor trabajo en la casa. Bueno, pero vendrán para la cena. Emilio, debiste consultarme. Papá, Irma es una muchacha muy cumplidora. Ay, sí, una barbaridad. Sí, muy cumplidora. Y bien merece un poco de buena voluntad por nuestra parte. Bueno, está bien, pero a las 8:30 las quiero en casa. Yo ya le compré el regalo a Celeste. ¿Y tu regalo, papá? Pero claro, ¿quién piensa en eso? ¿Y tú, Liliana, pensaste en el regalo? Ya dije que a mí me aburren las fiestas. No, siempre llaman a la hora de comer. ¿Hola? Sí, señora. Sí, un momentito, enseguida lo llamo. Señor. ¿Sí? Teléfono para usted. ¿Quién es? La señora Gladys. ¿Claro? Vale, bueno, papá. Permiso. ¿Hola? Perdón. ¿Acaso te interrumpí? ¿Estarías comiendo?
No, no, no importa. ¿Cómo estás? Igual. O peor. Dicen que el tiempo trae la resignación, pero eso no va conmigo. Cada día es un drama. Pero por favor, no pienses mal de mí. Nadie piensa mal. Seguramente te preguntarás para qué te llamo. Sencillamente para oírte. Nada más. Sabes qué sencillo y qué difícil al mismo tiempo. Tampoco te voy a preguntar si han cambiado tus sentimientos. Yo sigo sufriendo. Perdón, pero estoy robándote el tiempo, ¿verdad? Te dije que no importa. Ya va. ¿Puedo volver a llamarte cualquier día de estos? Sí, sí, cuando quieras. Ya va. A veces mi dolor tiene más remedio que recobrar solamente escuchando tu voz. Gracias. Gracias por atenderme. Adiós. Hola. Estaba esperando. ¿Salimos ya? ¿Qué querías? No. Oírme. La fiesta es a las 5:30. Ah. La van a hacer en la habitación de Laura y de Felipa. Ah. A mí me gustaría que fueses. Sí, a mí también me gustaría ir. Entonces te invito. Si pudiera ir. Bueno, Irma, ¿le dio permiso el señor Emilio? A Irma le dieron permiso. ¿Y a mí qué me van a dar permiso? Ay, pero yo te lo pido el señor Eduardo. Yo no. Rogelio, ¿puede dejarme a solas con Celestín? Sí, señor. Siéntate. Sí, señor. Creí que después de nuestra conversación de ayer habían terminado nuestras polémicas. Pero me equivoqué. Nos está haciendo falta otra conversación. ¿Conversación? ¿De qué?